Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más. Muchas gracias por acompañarme y estar conmigo un video más. En esta ocasión vengo con este video que es mi colección de maquillaje. Es un update al video anterior que les hice de la colección de maquillaje porque reorganicé y aparte hay unas cositas diferentes aquí y pues no voy a mostrarles todo, absolutamente todo, pero sí les voy a mostrar por encima cómo acomodé mi colección recientemente, así que si quieren saber cómo está mi colección y quieren saber este update de mi colección de maquillaje, pues quédense viendo el video. Como les mostré en el room tour, pues este es el gavetero donde guardo los maquillajes. Ya creo que lo conocen, ¿verdad? Porque ya lo habían visto en el video anterior de mi colección de maquillaje. Aquí encima está lo que son mis brochas, que van en creciendo, como dicen por ahí. Más adelante también le voy a dar un update de la colección de brochas cuando las logre acomodar en algo que esté más cómoda, porque ahí están todas como que boom, súper, súper amontonadas. Y nada, algunas de ellas están usadas. Lo que les dije también en el video del room tour, este es una muñeca que me regaló mi mamá porque dice que se le parece a mí cuando yo era pequeña y dice que está nacida para comprar. Atrás lo que hay es ese invento que hice para poner los lo que es el celular cuando grabo los videos, porque como ustedes saben, si leen mi cajita de información sabrán que lo que utilizo para grabar es el celular, que es un Galaxy Avant, que es con lo mismo que estoy grabando en este preciso momento. Y aquí pues el router del internet. En la primera gaveta cuando abrimos, pues aquí está lo que es cara, pero hice un cambio de la última vez que vieron mi colección, ¿verdad? Están esas bases de. Aquí están las bases, primer, y estos son los Lock and Seals de Elf. Esta es la base de City Color. Estas dos son de Avon, que es un color oscuro y uno claro, y así balanceo. Mi primer de Rimmel London, que me encanta y se me está acabando, voy a tener que darle un repuesto. Mi base de Maybelline Fit Me. Esta es la de City Color, que ustedes saben que es la que mezclo con la de Maybelline. Y este es mi nuevo polvo de Jordana, que como ustedes saben se convirtió en mi favorito y se me estaba acabando. Y compré este. Este es un tono más oscuro, que es el Golden Beige. Y creo que con este voy a balancear lo que es la base y quizás no tenga que mezclar la de City Color, sino usarla solo. Aquí están estos que son los de High Definition de Elf. En este aquí lo que tengo es que mezclé todos los polvos que habían por ahí. Esto era de Avon y aquí mezclé varios polvos para lograr mi color correcto. Porque unos eran oscuros, otros claros, bla, bla, bla. Y esto fue lo que hice. En uno de estos de High Definition de Elf, que si no me equivoco es en este, lo que hay son bronzer, que eran perlitas bronceadoras de Avon y las hice cantitos y las metí, perdón, las hice cantitos y las puse aquí en el potecito este que estaba vacío. Y pues aquí entonces el potecito está medio sucio por el uso, perdone. Este es el High Definition, que me encanta para hacer lo que es el baking. Más adelante le voy a hacer un video de mi técnica de baking. Aquí pues están lo que son los iluminadores. Estos dos de Wet n Wild Fergie, que es el Hollywood Boulevard. Y el otro es el Rose Champagne Glow, que este es mi favorito de entre los dos. Primero tuve el Hollywood Boulevard y luego este. Esto también es un quinteto de sombras de Fergie, que esto vino en un kit que compré para las madres. Aquí vino, esto es un blush de City Color, que es uno de mis favoritos. Está dueto de sombras de la marca Ising, que la venden en Claire. Aquí están estos dos blush de Avon y esta sombra de Profusion, que es la negra. Aquí
Aquí están estos dos Baked Blush de ELF. Este es el que ustedes me ven usar mucho de Betina, que es el tono morocco. Y aquí están los dos que tengo de Jordana. Estos son tres kits de ceja. Este es de ELF, este es de Jordana y este es uno económico de eBay. Los correctores de Avon que utilizo como... ¿cómo es que se llama? Estos son los que utilizo como prebase de sombra, que me encantan. Y esto es un Jumbo de NYX, que lo puse en este potecito de icing, que este de estos de icing fue que la sombra vino rota y yo lo limpié y lo puse ahí. Aquí tengo lo que son correctores, que esto antes no estaba en esta gaveta, como ustedes saben. Si se acuerdan, si vieron el video anterior. Esta es mi actual esponjita que la estoy utilizando en estos momentos. Tengo los dos de Maybelline Fit Me, tengo este de New York Color, tengo este de City Color que no sirve para nada, tengo este de Almay que también lo uso como prebase porque para cubrir las ojeras no me sirve. Y estos de Avon que lo mismo lo uso para iluminar las ojeras o iluminar o cubrir las ojeras o para lo que es mi... ¿cómo es que se llama? Prebase de sombra. Los de Fit Me, ustedes saben que los uso para contorno e iluminación. Esta es una esponjita nueva. Estas las compré por eBay. Costaron $1.28 el set de 2. Aquí tengo máscaras. Las 5 máscaras que tengo por el momento. Mi pega de pestaña. Aquí está lo de agua de rosas y eso que utilizo para mezclarme y para mojar, humedecer la brocha. Y aquí tengo mis bases 2 en 1 de Jordana, que saben que una es oscura y una es clara, para que las mezclo para lograr mi color. Y aquí tengo esta paletita de concealer de Profusion. Aquí tengo desmaquillante. Este es agua maravilla, leche magnesia para matificar. Aquí tengo el pote de glicerina. Esto es agua de rosas con leche magnesia. Mascarilla, aceite de argán, aceite de aguacate. El limpiador que uso, que es una maravilla. Aquí tengo astringente. Esto es aceite de romero. Gotas para los ojos, gotas para los ojos, esto que es para poner labiales, tape, una lamparita ahí por si acaso se me va la luz, tape, y aquí acrílico. Y entonces aquí tengo todo lo que son los jumbos, que se acuerdan que los tenían una gavetita arriba. Estos son los jumbos de diferentes marcas. Aquí tengo estos listi, estos labiales que son en random. Son de diferentes marcas, están los de L.A. Care, Avon, Amuse, Level, Elf, Ruby Kisses, este es de Level, de Saison, Clean Color, L.A. Care, y estos son dos muestritas de Cheney Cosmetic. Aquí están estos que también son como medio random, pues está medio vacío, ¿verdad? Este es, tengo este que es de la marca Princesa, que es un gloss bien bonito. Tengo Jordana, estos dos de Jordana, que es el mate popular y el mate Dare. Perdón, estos dos de Jordana, el mate popular y el mate Dare. Entonces, tengo este de Kibes, que lo odio. Tengo dos de City Color, estos son de Profusion y este es de Jordana porque no me caben aquí. Entonces, creo que se nota que no se me caben aquí. Voy a poner este de Jordana aquí, que este es el nuevo que compré de Jordana, que es el número 20, el Lex Blend, y está bello. Pues aquí, en esta, tengo New York Color. Yo tengo una reseña de estos labiales de New York Color. Tengo también estos que son de New York Color. Estos tres. Tengo este que es New York Color también. Y aquí tengo Jordana, L.A. Colors y
Jordana. Ajá, Jordana es de color. Aquí también tengo, pues como no tengo colecciones completas así de una marca, tengo Saison, Essica, este es de Essica también, Avon, estos son los de casi todos estos, menos este es de Saison también, este es de Saison también. Todos estos de aquí son los Megalas de Wet n Wild, menos este que esto es de Balm, que esto es, ay, lo compré por eBay. Este es de CoverCare, este labial en específico me encanta porque este labial me lo pongo y cuando se me sale el exceso se queda como manchado el labio y se queda como pintadito. Esta es una porquería que compré negro de Roman Color, este es el de Fergie, que siempre que uso negro este es el que me pongo. Y tengo este de Revlon, que es el Baba Violet. Y aquí todo lo que tengo es Avon. Ok, cerramos esta gaveta y vamos para la próxima. Y esta es una gaveta emocionante. En esta gaveta, pues en esta cajita que hay aquí, lo que tengo son las pinturas de fantasía que utilicé para Halloween. Pestañas, y aquí tengo unas memorias, una muestra de perfume, la pinza, la navaja de corte y este gel para glitter. Aquí tengo lo que son, esto es una tarjeta de un comprador. Aquí tengo lo que son las paletas de Profusion y esta es de Beauty Treat. Aquí está el contorno de City Color. Estos son brochas de Shiny Cosmetics, que no me caben allá arriba. Las iba, casi no las uso, pero las iba a sacar para empezarlas a usar, porque no puedo tenerlas cogiendo polvo. Aquí son esponjas y sacapuntas. Aquí tenemos todos mis delineadores y lápiz de ceja. Aquí tenemos delineadores líquidos en gel, en colores, bla, bla, bla. Los de plumoncito también están ahí. Por aquí tengo estas pestañas que se supone que estaban aquí con las demás pestañas. Aquí tengo mis pigmentos de Anna Russi que los compré por eBay. Aquí tengo los brillos que también son de Anna Russi. Y aquí tengo más pigmentos que también los había comprado por eBay. Hay unos de Anna Russi también ahí. Y terminamos con esta gaveta. Vamos a la próxima, que es la última. Y aquí está todo lo que son paletas, que ustedes ya, la mayor parte de estas paletas las conocen. Esta es la de blush. Se me rompió un blush ahí, está todo sucia. Esta es la Neon Bright de Profusion. Aquí hay paletas que estas las monté yo en cajitas de DVD. Esta es la paleta de Santi de colores neones. Aquí hay paletas económicas de eBay. Tengo la Electric, que ustedes saben que me regalaron y me encanta. Tengo este Pro Beauty Book de Profusion. Este me lo regaló mi mamita. Tengo la de Suamey, esa que lo compré aquí económica en una tienda aquí adjunta. Tengo esta de Shiny Cosmetics, que es la Remix. Y abajo tengo una paleta grande de, se me olvidó la marca, a ver si es bueno, de Cameo es la marca. Y bueno, eso viene siendo lo que es mi colección de maquillaje, el update que creo que estaban esperando. Y nada, pues chicas, espero que este video haya sido de su agrado. Y si les gustó este video, pues no olviden regalarme su pulgarcito. En la cajita de información están todas mis redes sociales. Y si llegaste a este canal por casualidad, pues te invito a que te suscribas para que sigas viendo videos como este. Y será hasta un próximo video. Bye bye.